Atención, ecuatorianos, tenemos importantes noticias que entregarles a ustedes a través de Hechos Ecuador. Y es que hay cosas importantes que tenemos que decirles. Por ejemplo, la postura crítica y desafiante de Leonidas Issa respecto al gobierno ecuatoriano y su enfoque en seguridad a través del Plan Fénix resuena como preocupación y desconfianza. Issa cuestiona la retórica gubernamental al declarar como terroristas a grupos como agricultores, campesinos e indígenas, al tiempo que denuncia violaciones al derecho internacional. Su llamado a votar no en la consulta popular 2024 es un claro desafío de las políticas y acciones actuales, instando a la ciudadanía a rechazar propuestas que considera contrarias a la dignidad y los derechos fundamentales. Veamos. El gobierno habla mucho de sus acciones, de su famoso Plan Fénix. ¿Para qué? Para vendernos el cuento de la seguridad. Pasa todo esto mientras declara terroristas a los campesinos, a los agricultores, a los indígenas y hasta viola el derecho internacional. Entonces, queridos ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de esta consulta popular? 1. Permitir que las empresas transnacionales evadan la justicia de nuestro país. 2. Cambiar las leyes laborales para quitar derechos y estabilidad a los trabajadores. ¿Y si te quejas? Pues bueno, para eso están los militares. Con esta consulta, están haciendo lo mismo de siempre: beneficiar a los ricos y afectar a los más pobres. Por eso, un asunto de dignidad. En todas las preguntas de esta consulta popular, votemos no. Esta postura refleja un profundo descontento y una demanda de cambio en la dirección política del país, destacando la necesidad de una mayor transparencia, respeto por los derechos humanos y una genuina atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. La consulta popular 2024 se presenta como un momento crucial para que los ciudadanos ecuatorianos expresen su opinión y decidan el rumbo que desean para su país en medio de un clima de desconfianza y tensiones con el gobierno actual. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.